Así como Falco se quedó haciendo cuentas acerca de que si ese es un viejo amigo de Reiner, entonces lo conoce desde hace cuántos años. Era de la isla. Bien, este episodio, el episodio 63 de Attack on Titan, el cuarto de esta temporada final, nos va a dejar esperando hasta el día 10 de enero. En este video analizaremos o solemos analizar las diferencias con el manga, pero debo decir que este episodio de mano en mano ha sido muy bien adaptado, tomando el material del manga 97 hasta el manga 98, cierra el volumen 24 de Attack on Titan con el reencuentro de Eren y Reiner. La verdad es que este episodio ya se siente más calmado en adaptación, siendo bastante fiel al manga. Ya que no hubieron cambios significativos realmente con respecto a la adaptación, toca hablar única y exclusivamente con spoilers de lo que ha ocurrido hasta el momento. Por lo tanto, quedas avisado de que este video contendrá material que puede arruinarte información futura de la trama. Pero la verdad es que el único propósito de este video es complementarlo y explicar un poco mejor. Pero sí, avisado de spoiler, vamos allá. Desde hace dos episodios se adelantó a la familia Tibur y el titán Martillo de Guerra, y una de mis partes favoritas del episodio fue la construcción artística que se le hizo a la presentación del titán Martillo. La verdad es que hubo un pequeño cambio con el manga, algo muy importante, y es cuando se presenta Willy Tibur a Teomagat, se puede ver cómo la señorita Tibur tiene esta especie de espejo. Si bien no está reflejando a la directa señorita Tibur, conecta con un detalle que a lo mejor puede parecer un tanto rebuscado, pero no lo es tanto. Después de que Eren adquiere el poder de Titán Martillo de Guerra y está encerrado, comienza a hablarse a sí mismo a través de un espejo diciendo pelea, pelea. Y la verdad es que el poder de Titán Martillo es presentado con todos los elementos que están en pantalla, ya que tanto por lo que dice Willy Tibur como lo que representa Hajime Isayama artísticamente, reta a que armemos las piezas, ya que va desde lo simple como que los ancianos representan físicamente al Titán Martillo, ya que vemos a la mujer, a la anciana, utilizando el velo con el cual está constituido el rostro del Titán Martillo, mientras que el anciano está llevando el bastón, que podría representar dos cosas. Primero, la más obvia, el martillo, la arma que carga el titán, pero también representa la vejez, ya que las generaciones de los Tibur han vivido cómodamente. El plano de Willy Tibur presentando a la familia claramente presenta una simbología o una intención. Podemos ver a dos mujeres que perfectamente podrían ser la usuario del titán martillo de guerra, con la curiosidad de que una se encuentra del lado de la anciana, del lado de la vejez, y donde se encuentra la verdadera usuaria, donde está el poder titánico, se encuentra del lado de la niña. Hasta la composición de los niños dice algo, sin buscarle demasiado, es una representación visual de lo que está por ocurrir. Con la niña vestida igualito que la señorita Tibur que se va a enfrentar a Eren y el niño atacándole, esto representando la batalla que va a ocurrir cuando se revele la identidad del martillo de guerra, en el cual el titán ataca y el fundador se van a enfrentar contra el titán martillo. El anime juega también sus cartas, que incluso juega con cambiar la identidad o la que creíamos la identidad de la hermana de Willy Tibur, la verdadera usuaria del titán martillo, ya que podría ser esta niña rubia, que utilizaría una peluca para disfrazarse y pasar desapercibida durante el festival sabiendo que el ataque a su hermano era inminente. De verdad, el anime aporta bastante con la construcción artística y visual de este simple momento que revelaba subliminalmente la identidad del titán martillo. Lo cual hace juego con la intención de la escena, nuevamente, que es sugerir subliminalmente la identidad de la hermana de Willy Tibur como la portadora del titán martillo de guerra, ya que el propio Willy Tibur se lo pregunta y se lo cuestiona a Magat como una simple cosa al aire, pero que claramente la respuesta está representada acá, y de verdad el anime aporta bastante con respecto a ello. Por tres puntos importantes, el titán martillo de guerra y la familia Tibur están de alguna forma relacionados con esta tradición oral y la teatralidad. Ya más adelante nos adentraremos en esto, con igual el motivo de la miniatura, pero bueno, prosigamos con Willy Tibur y la familia tal cual. Bien, como se revelará más adelante, los Tibur fueron encargados de alguna forma de contar la historia de cómo, aliándose con Eros, el héroe de Marley, derrocaron a el rey Fritz, que fue enviado a la isla Paraíso.
Esto, a su vez, también dio origen a este famoso mito y a la famosa estatua de Eros, el héroe de Marley, que de manera impecable se impuso contra los demonios de Eldia. Bien, ahora a Willy Tibur le toca contar y crear un mito similar al de Eros, solo que a la inversa. Crear al enemigo, crear al demonio que supuestamente eliminaron y crearlo en Eren Jaeger. El teatro y el sacrificio necesario. Sacrificio necesario, recuerda bien esta frase. Acá, Willy Tibur está platicando con Teomagat, pero más adelante, Teomagat le revela que él no podrá protegerlo cuando ocurre el festival y él esté en el escenario, por lo que asegura que Willy terminará falleciendo en ese mismo lugar donde se encuentran ahora mismo mientras dé su discurso. Encontrarse en una situación suicida, de hecho, lo conecta con Erwin y su discurso hacia Levi antes de cargar contra el titán bestia, en un paralelismo realmente interesante con el comandante Erwin antes de hacer su gran sacrificio. Willy Tibur habla acerca de cómo a él le tocó esta simple suerte de girar el timón y cómo uno de esos sacrificios necesarios para ejecutar su plan va a ser el suyo. Como ya dijimos, el dilema de Willy Tibur va a ser cómo presentar a Eren como el enemigo, como el que todas las naciones del mundo lo vean como una amenaza inminente y olviden sus diferencias y decidan apoyar a Marley. Esta es una problemática que ya se había planteado anteriormente en la novela gráfica de Watchmen. Willy Tibur es una referencia directa al personaje de Adrian Veidt, cuyo alias de vigilante es Ozymandias. Ozymandias, en el cómic de Watchmen, termina salvando a la humanidad utilizando una criatura gigante, un pulpo alien de otra dimensión gigante que es teleportado hacia Nueva York. Al ocurrir esto, termina evitando que Estados Unidos y la Unión Soviética se encarnen en una guerra y desaten un holocausto nuclear, salvando a la raza humana de una amenaza inminente. Willy Tibur termina intentando ejecutar un plan similar al hacer que Eren aparezca, es decir, de alguna forma hace aparecer un monstruo humanoide gigante para que ataque a personalidades y periodistas importantes de varios países del mundo y que se unan contra un enemigo en común, la Isla Paraíso, para evitar un fin, el fin de la raza humana afuera de los muros, ya que Eren Jaeger está decidido a ejecutar el retumbar de la tierra y aplastar a todo ser vivo afuera de las tres murallas. Es así como Willy Tibur se coloca en el papel de Ozymandias, intentando unir a la raza humana en un último intento por detener a Eren. De hecho, algo importante es cuando menciona: porque nací en este mundo, no quiero morir. La gran similitud es que también ambos no tienen un superpoder real, simplemente son inteligentes y se terminan enfrentando a un dios, si podría llamarse de esa forma. Ozymandias al Dr. Manhattan para impedir su visión del futuro y Willy Tibur al titán de ataque y al titán fundador, que es igual prácticamente un dios. Ambos sin tener un poder igual, ya que el poder lo tenía su hermana, la señora. De igual forma, la manera de ejecutar las cosas de Willy Tibur con esta teatralidad y diciendo que es el dramaturgo es una referencia a la serie de Westworld de HBO, donde se manejan estos términos de narrativa, dramaturgo y demás. Si ya la viste, ya sabes a qué me refiero. La primera temporada termina con el Dr. Ford interpretado por Anthony Hopkins, que es un personajazo de verdad súper inteligente que te vuela la cabeza. Bien, Anthony Hopkins, bueno, el Dr. Ford termina presentando Journey into Night, una nueva narrativa con la cual cierra esta primera temporada y, sin hacerte tanto spoiler, termina ocurriendo un sacrificio similar. Por lo tanto, es una referencia a estos dos pedazos de personajes. Eren encontrándose con su abuelo es también un reencuentro entre Grisha, que aún sigue existiendo de alguna forma dentro de Eren, y su padre.
Lo curioso es cómo le terminan llegando las memorias acerca de la muerte de Faye, siendo que quien sabía cómo realmente murió era tanto Eren Kruger como Grisha Yeager, y de alguna forma él termina reviviendo esto al momento de platicar con él, diciendo que es su mayor arrepentimiento. De alguna forma estas memorias viajaron hasta él. Podría ser por la conexión que existe entre, como ya explicamos, padre e hijo, nieto y abuelo. Ya que hablamos del abuelo de Eren, que es también el abuelo de Zeke, hay que mencionar que él ya sabía perfectamente que Eren se encontraba en Marley. De hecho, tenían varios mensajes, y para cuando este episodio termina y está la escena post créditos antes del discurso de Willy, ya se encontraba incluso Yelena entre el público para secuestrar a Porco y Pickfinger. Ya que la intención eran que queden separados porque Falco iba a llevar a Reiner hasta la trampa y su reencuentro con Eren después de 4 años, quedando así los poderes tiránicos de Marley disueltos, ya que pues el Titán Bestia nuevamente era un traidor que ya sabía de las intenciones de Eren. Realmente el cómo estuvo planteado este capítulo y el cómo estuvo planteado el inicio del festival han dejado a este como una de las mejores adaptaciones de Attack on Titan, y sin decir más yo me quedo con la reaparición de Eren, que reutilizar el soundtrack, el mismo soundtrack con el cual Reiner y Berto revelaban sus identidades en la segunda temporada, le dio un plus a la adaptación, ese plus que se siente únicamente en anime. Porque ojo que quitando las buenas matemáticas de Falco, la verdad es que cuando le confiesa a Gaby, hago esto por ti, yo estoy a nada de shippear a estos dos personajes. Ya en retrospectiva, viendo cómo Falco ha hecho literalmente todo lo que ha hecho, el convertirse en Falco volador y recibir el botellazo por Gaby, lo ha hecho literalmente porque está enamorado, está genuinamente enamorado, como le revela a Eren, y pues Falco simplemente está enamorado y hace lo que hace porque está enamorado. Y de verdad me parece el shipeo más bonito y más puro que puede existir. Pero bueno, mis titanes voladores, hay que finalizar este video con el adelanto del episodio 64, Declaración de Guerra, que va a adaptar los mangas 99, Sombra Culpable y 100, Declaración de Guerra, del cual recibe su nombre. La verdad es que este episodio pinta para ser de los primeros que presenten como esta explosión de animación, luces y todo lo que representa el Attack on Titan de MAPPA, un poquito más pues interpretativo, metafórico. Estoy ansioso de ver cómo presentan la historia de la Gran Guerra de los Titanes y sobre todo cómo se revela Eren al público atacando a Willy Tibur. De verdad que han escogido la mejor manera de dejarnos con el niño en la boca. El niño, alguien quiere pensar en los niños, porque de verdad este es el episodio más importante que va a marcar la pauta de los siguientes 3 que van a estar al nivel máximo, o sea, exigiendo lo máximo de MAPPA, los siguientes 3 episodios comenzando con esta declaración de guerra. Pero bueno, cerrando ya 24 horas completas sin dormir, cerramos este video y muchas gracias por acompañarme en uno más.